En el umbral del siglo XXI, India experimentó una revolución informática. Fue el Big Bang del universo cibernético. Transformó las percepciones mismas de una economía en desarrollo. Los procesos administrativos sufrieron cambios significativos. Los avances en la tecnología informática crearon una explosión que desencadenó un tremendo potencial, con superautopistas de información empezando a transportar bits y bytes de la tecnología futura. India se extendió al mundo y estableció equidad de marcas para el país. El impulso logrado se reflejó en los gestos empresariales de cientos de individuos indios. Se conformaron cientos de compañías de alta tecnología que alimentaron la alta demanda global de soluciones digitales. Luego de dos décadas de desarrollo, hay compañías que epitomizan el éxito y la fortaleza de la revolución informática en India. Crecieron por la previsión de sus promotores que con su visión y competencia ayudaron a construir una India capaz de tecnología informática. Entre ellos están quienes probaron que la tecnología informática podía desempeñar un papel crítico en el desarrollo integral de India, no solo en términos de crecimiento económico, sino también en términos de avance social. El 19 de octubre de 1999, un banderín adornaba el frente del prestigioso edificio de la Bolsa de Valores de Nueva York. Este banderín desplegaba los colores insignes de una compañía india, Wipro. En momentos en que los mercados de valores del mundo pasaban dificultades, Wipro, ignorando la sabiduría convencional de esperar la recuperación del mercado, se abrió camino con su ADS. A pesar de que los expertos decían que el tiempo no era propicio para la primera oferta pública de la compañía desde 1947, esta no tuvo problemas para reunir 114 millones de dólares. Este asunto reivindicó la creencia de Asim Hashmi Premji en que Wipro podría obtener la valuación de una compañía de alto crecimiento y alta tecnología. Hoy, Wipro no solo provee servicios de mantenimiento a muchas firmas globales, sino también servicios especializados de investigación y desarrollo a compañías como Cisco, Sun Microsystems y Nokia. Pero fue hace escasos 20 años cuando Wipro diversificó a computadores. La compañía emplea hoy más de 12.000 personas y tiene más de 20 oficinas en el exterior. La apuesta de Premji sobre la tecnología informática puso a Wipro a la vanguardia de la revolución informática en India. IBM se había marchado del país. La calidad de las compañías existentes no había invertido lo suficiente en tecnología ni en servicios al cliente después de la venta. De modo que podemos comprar a compañías más pequeñas, carrera en tecnología y desarrollar un producto líder en computadores, líder desde un punto global, y lanzamos el producto a comienzos de 1980. Fue un éxito resonante y edificamos sobre ese éxito. Nos mantuvimos revirtiendo en el negocio. Seguimos invirtiendo en servicios al cliente y en investigación y desarrollo e hicimos crecer el negocio muy significativamente. A finales de los 80 empezamos a extendernos del mercado doméstico al mercado global. Para India, el crecimiento de la tecnología informática fue una oportunidad de superar los saldos comerciales negativos de una nación en desarrollo. Aquí había una industria que requería renovación e inteligencia como ingredientes principales. La revolución informática se convirtió en el nuevo mantra de una economía rejuvenecida. El impulso provino del contagio pasional extendido por el éxito de la industria india de exportación de software. El potencial de su gran capacidad de generar riqueza, divisas extranjeras y empleo cautivó la imaginación de la nación entera. La prueba de esta nación en los próximos 10 años es crear por lo menos 4 o 5 millones de empleos que provean un buen ingreso disponible. Y no creo que esto suceda en el gobierno, ni creo que suceda en el sector público en estos tiempos.
de modo que tiene que suceder en el sector privado. No estoy muy seguro de si se pueda hacer en el sector doméstico, porque este sector no está en posición de crear la clase de empleos de los que estamos hablando, 50, 60 millones de empleos. Creo que tenemos que concentrarnos en el sector de exportaciones. Hoy, la contribución de las exportaciones al Producto Interno Bruto de India está alrededor del 9% y tenemos que lograr que sea alrededor del 20%. Si lo hacemos, nuestras exportaciones para el 2008 con certeza serán cerca de 180 o 200 millones de dólares y en ese momento crearemos un número considerable de empleos. Desde ese día en 1981, cuando siete jóvenes, entre ellos Narayan Murthy de 34 años, decidieron formar Infosys, la compañía ha crecido hasta convertirse en líder mundial en servicios de consultoría e implementación informática. Estábamos muy cortos de dinero, pero llenos de esperanzas, energía, entusiasmo, compromiso, etc. Justo desde el primer día en que nos dimos cuenta que tenemos que mirar el mercado de exportaciones. Fue así como 6 de mis colegas fueron al exterior y empezaron a trabajar con una compañía de software en Nueva York. Yo me quedé en India y mi trabajo era importar el computador al país y empezar a desarrollar el software en India. Infosys se especializa hoy en una gama de iniciativas para la transformación de negocios con base en la tecnología. Gama que incluye estrategias de negocios en red, desarrollo de sistemas de integración y aplicación y servicios de gerencia. Algunos de los clientes principales de Infosys incluyen Microsoft, Nortel, Samsung, Reebok, Toshiba y Cisco. En toda India, las organizaciones del sector de informática están siendo cada vez más impulsadas hacia la rápida integración y sincronización de sus sistemas y estructuras para apalancar el potencial de las tecnologías emergentes. En los últimos 15 años, los cambios han sido tan rápidos que la transformación se asemeja a una revolución. El computador personal eclipsó a la computadora central en una década y al hacerlo, ubicó a la tecnología sobre el escritorio. La administración de personal y esta tecnología asumieron un papel crítico en las historias de éxito que se desenvolvieron. Para el año 2000, más de 185 de las compañías del Fortuna 500 subcontrataron sus requerimientos de software con casas indias y para fines de ese año había 5 PCs por cada 1000 indios. Una convergencia de tecnologías se inició a partir de 1995, principalmente en información y comunicación. La capacidad de pensar y luego comunicar este pensamiento yace en la base de la empresa cibernética. Más y más personas aquí se ocupan de mejorar las cosas e interactuar unos con otros y por lo tanto los servicios que tratan con la información como materia prima, información como producto terminado, ambas de las llamadas descripciones son nuestra preocupación. Puede ver que el conocimiento aquí abarca un mayor porcentaje de la humanidad que se ocupa en tomar la información en cualquiera de sus formas, trabaja en ella y la retorna, de modo que no es únicamente procesar a un nivel bajo, son sus ideas, conceptos y abstracciones, y crear tremendo valor económico a partir de esas nuevas abstracciones e ideas. En 1981, Rajendra Pawar, de 31 años, y dos de sus amigos se dieron cuenta de que muy pronto se iría a presentar una brecha en la oferta y la demanda de profesionales del computador. Juntos establecieron el NIIT, un instituto de educación en computadores. Hoy el NIIT no es solo una escuela para aprender computadores, se ha extendido más allá de su nicho de entrenamiento. Su negocio de desarrollo de software se expande al exterior, se ha convertido en una fuerza global de tener en cuenta. NIIT suministra servicios de software a clientes como IBM, Sears, American Express, British Airways, Deutsche Bank, Hitachi, Honda y Sony. Fue desde finales de los 70 que la educación en la tecnología informática llamó la atención. Se concibió el programa de 3 años MCA,
Los colegios de ingeniería se animaron a incorporar los programas de tecnología B en ciencia de computación e ingeniería para finales de los 80s e inicios de los 90s, cuando el foco pasó a ser exportaciones de software. El acercamiento hacia el desarrollo de la mano de obra en el área de la tecnología informática asumió proporciones épicas. Todas las universidades iniciaron o expandieron programas de grado en tecnología informática. Pero en el avance de la causa de la educación en computadores, el papel estelar lo desempeñó el Indian Institute of Technology. Estudié en el IIT de Kanpur. Estuve expuesto al IBM 1650, que es una máquina más rara, y luego al IBM 7044, que fue donde despertó mi tremendo interés en los computadores. Esos fueron los días iniciales de la computación en India y siempre fue muy emocionante y divertido trabajar con esos computadores. Cada año, los varios ingenieros graduados del IIT no solamente cubren la creciente demanda de obra de mano altamente calificada en el sector doméstico, sino que también cubren las necesidades de centrales de tecnología informática como Silicon Valley en Estados Unidos. La tecnología informática se convirtió en una industria con espacio suficiente para la coexistencia de iniciativas públicas y privadas. Pronto se estuvieron afiliando a la especialización institutos privados. Se inició una gran expansión de cursos de grado y de certificado en líneas comerciales. En India hoy hay 500 colegios de ingeniería con cursos de tecnología B en campos relacionados con TI. 300 universidades ofrecen cursos MCA. Junto con otros cursos como BE y BCA, las universidades de India tienen la capacidad de producir 75.000 graduados por año. En el sector informal, más de 5.000 instituciones están entrenando un número adicional de 500.000 estudiantes. Este sector genera rentas por $400 millones y está creciendo a la tasa de 20% todos los años. Cualquier industria de crecimiento rápido donde se estén creando cantidades de oportunidades siempre tendrá demanda de personal. Tenemos la misma demanda, pero los perdemos. Ellos se van a trabajar al extranjero o crean compañías nuevas, pero esto forma parte de nuestro plan. Esperamos perder personal. Tenemos suficiente fondo en la organización, incluso tenemos personal de calidad para efectuar reemplazos rápidos en cualquier situación. La liberación de la economía en India completó el proceso del impulso a la industria de la tecnología informática. Se removieron restricciones a las importaciones y las compañías indias pudieron fácilmente comprar productos finales que facilitaron a su vez la producción y la creatividad. El Banco de la Reserva India introdujo la cuenta corriente convertible. Se facilitó viajar fuera de India, se facilitó establecer oficinas de ventas en el extranjero, se facilitó conseguir consultores extranjeros de calidad, de equidad de marca, etc. Pero probablemente lo que benefició más a la industria fue la apertura de la economía al 100% de inversión extranjera en áreas de alta tecnología. Las mejores compañías de todo el mundo vinieron y abrieron negocios en India y otras compañías buscaron colaboraciones. Este fue un periodo de intensa competencia porque las compañías indias tenían que vérselas ahora no solamente unas con otras, sino también con marcas multinacionales. El país se abrió al 100% de inversión para áreas de alta tecnología, para que las mejores compañías de todo el mundo vengan a operar en India, en Bangalore en particular. Eso significó que teníamos tremenda competencia en recursos humanos, de manera que empezamos a pensar en términos de cómo convertirnos en los empleadores más atractivos, lo cual es una gran ayuda para la competencia de los empleadores. Es lo más importante y lo que verdaderamente ayuda. Los principales del mundo comenzaron a abrir sus células de investigación y desarrollo en India y la industria entera recibió un nuevo ímpetu. Para los que tuvieron la previsión, este fue un periodo de reivindicación. La tecnología informática estaba recibiendo ahora la atención que merecía. Los 80 fue el periodo en que pasamos la mayoría de nuestro tiempo interactuando con el gobierno acerca de cuál debiera ser la estructura de impuestos y puntos así.
Cuando India entró a los 90, estaba lista para la liberalización. La mentalidad se volvió muy diferente, así que la interacción era para hacerla mucho más abierta. Decíamos que queríamos ser más agresivos en lo que se refiere al acuerdo total de la tecnología informática. Podemos presentarnos con ese deber incluso antes de que el mundo nos lo pida. El resultado de las políticas adoptadas por el gobierno, acoplados con la iniciativa del sector privado, fue un salto cuántico en la capacidad total de producción de la industria. En el periodo de 1994 a 95 hasta 1999-2000, el segmento software doméstico creció de 350 a 1.700 millones de dólares. Las exportaciones de software crecieron de 485 millones a 4 billones de dólares. Al mismo tiempo, el segmento software doméstico creció de 590 millones a 1.450 millones. Pero las exportaciones cayeron de 177 a 86 millones de dólares. Hardware no era el área de enfoque para nuestras exportaciones. Hardware es nuestra área de enfoque en el mercado doméstico y estamos privatizando, en términos de lo cual India posee una ventaja comparativa única. Pensamos que las oportunidades son mucho mayores en el área de servicios profesionales para mercados globales que en el área de hardware. El crecimiento fenomenal de la tecnología informática en las dos últimas décadas vio la aparición de centros especializados que proveen las necesidades de los empresarios de la nueva era. Se han establecido parques de tecnología software en muchas partes del país y se han otorgado facilidades especiales a los empresarios que operan desde estas localidades. La ciudad de Bangalore y sus alrededores han venido a conocerse como el Silicon Valley de India. Se precia de más nombres globales en tecnología informática que el resto de India junto. Alberga 75.000 profesionales de tecnología informática, pero hay otras ciudades que al realizar el potencial de esta industria la están alcanzando rápido. Necesitamos 20 o 30 ciudades como Bangalore. Queremos crear alrededor de 30 a 5 millones de empleos solamente en el sector software de tecnología informática. Luego, queremos que estas 20 ciudades crezcan mucho más en términos de oportunidades IT. Quiero que Hyderabad crezca. Quiero que Bangalore crezca. Quiero que Pune crezca. Quiero que Bombay crezca. Quiero que Delhi crezca. ¿Por qué no? Después de todo es India. ¿Por qué tienen que limitarse las oportunidades a una ciudad? No tiene sentido. Pienso que tenemos jóvenes brillantes en todo el país. Todo estado tiene que ofrecer oportunidades de empleos de calidad, de modo que creo que necesitamos 20 o 30 ciudades como Bangalore. La euforia creada por la tecnología informática y la cantidad inmensa de crecimiento que la industria atestiguó se reflejaron también en las bolsas de valores del país. Igual que en el occidente, fueron las acciones de tecnología las que vieron un crecimiento sin precedentes. Infosys, que tiene un esquema de opciones de valores muy progresivo para sus empleados, a fines del año 2000 tenía 213 millonarios en términos de dólares americanos. De entre los 7.853 empleados de Infosys, 1.773 eran millonarios en términos de rupias indias. Wipro tuvo la mayor capitalización de mercado entre las compañías indias y Asim Premji, con sus 84% de acciones de la compañía, se convirtió en el indio más rico. El precio de las acciones de NIT creció por encima del 100% en comparación con las cifras de 1993. Pero el año 2001 vio lo que los valores de tecnología fueron afectados en todo el globo e India no fue una excepción. 10 años de tremendo crecimiento en Estados Unidos crearon una adición, crearon una especie de fenómeno comercial del día en la mente de todos, que se puede hacer dinero fácilmente. Empezó con una burbuja creada alrededor de la idea del Internet. Creo que el mundo realmente perdió su equilibrio, mejor dicho, todos perdimos el equilibrio. Comenzamos a empujar la idea más allá de su fundamento lógico, lo cual se está empezando a corregir,
pero hemos visto con claridad que, en un contexto más amplio, es cuestión de cierto periodo de tiempo, 6 meses, 12 meses, en realidad ese es el debate. De modo que en estos tiempos veremos una contracción y veremos que en realidad la gente tendrá que crear valor excepcional para los clientes y mejorar más y más. Es tiempo de un proceso de limpieza. Si bien los mercados de valores fueron afectados, no disminuyó la importancia de India como eje de soluciones y productos software de calidad. Este año la industria está dispuesta a alcanzar un nivel de exportaciones de 6.24 billones de dólares y el año entrante se calcula que crecerá hasta 9 billones de dólares. En 1999-2000, India exportó software a 95 países, siendo 62% del total de exportaciones a Norteamérica. Mientras que Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande para las exportaciones indias, las exportaciones a Europa aumentaron 23.5% del total. Los analistas de la industria han establecido la que creen ser una cifra muy alcanzable de 50 billones de dólares para el año 2008. Para lograr esta velocidad en los negocios, tanto la industria como el gobierno están tomando medidas valientes y bien orientadas. La meta de todo esto es mejorar la equidad de marca global. En los últimos 18 meses ha habido una mejoría enorme en equidad de marca en India. Como país, India hoy tiene una reputación sólida en el mercado global, sea Estados Unidos, Europa o Japón, como fuente principal de asociación para procesados de alta calidad y entregas de calidad. Ofrece ecuaciones de valor sólido por dinero, porque el costo de vida en India es significativamente más bajo que en Europa, Japón o Estados Unidos. Cuando el Internet comenzó a tejer su World Wide Web en 1993, coincidió con la fase de reformas económicas que sucedía en India. Luego, la economía recientemente liberalizada tuvo la oportunidad amplia de beneficiarse del evolucionante mundo de las transacciones económicas basadas en la tecnología informática. A medida que los servicios de Internet se conseguían cada vez más baratos, virtualmente abrió un nuevo mundo de economía y negocios. La red no solo llegó a ser un medio de realizar negocios, sino que se convirtió en un gran negocio. Junto con los cambios materiales más visibles, también hay otros cambios intangibles que han empezado a tomar forma. Necesitamos entender que el Internet es un fenómeno social, es la implementación de una tecnología, pero lo que hace no es conectar computadores, ese es el medio. Básicamente conecta mentes. La mente, para mí, es más que el intelecto. Creo que tenemos que entender esta perspectiva. Así que, ¿cómo obtener la visión que resulta incluso de datos limitados en sistemas enteros? Y uno puede también trazar algoritmos con enormes computadores para dibujar visiones si no estamos nada cerca de la capacidad de construir pensamiento lateral o visiones, de modo que existe una dimensión entera de emociones. Se sabe que si uno está altamente motivado, tiene mejores ideas. No sabemos cómo lograr eso en los computadores. No entendemos mucho asuntos todavía, de modo que sí, el tiempo está convirtiéndose en un asunto porque con la conectividad ya no tenemos atardecer y amanecer. Estamos convirtiéndonos un poco en esclavos del sistema 24/7 y creo que debemos responder con iniciativas de manejo personal y cómo manejamos los declives de esta presión, cómo reconocemos nuestro pensamiento, nuestra forma de trabajar en organización para manejar la presión que resulta de la creciente velocidad del aparato y la creciente conectividad. De manera que la vieja manera de trabajar no resultará, porque uno tiene que crear una nueva capacidad. ¿Y cómo manejar estas nuevas capacidades de manera tal que dé más comodidad en lugar de exigir más, de esclavizar? Pienso que tenemos que tratar con estos asuntos. Thank you.
El papel positivo que la tecnología informática ha jugado y sigue desempeñando en el desarrollo de la sociedad moderna ya no es asunto debatible. La semilla del éxito ya se sembró, evidencia de lo cual es el comportamiento excepcional del sector de exportaciones software en particular. El potencial de la tecnología informática y su alta capacidad de generar riqueza, divisas extranjeras y empleo ha cautivado la imaginación de la nación entera. Es obvio que India, con sus muchas ventajas, está lista para jugar un papel más significativo y fuerte en el mundo cibernético.